Sí. Sale hasta peinándote. Sale hasta peinándote. Tal tira chingo de la onda, mira. Chiva recio. No, fíjate que está bien chingón. Está bien chingona la bombita esta. Esta bombita es la chinga echándole más manguera. Avienta el agua, está en casa y la. Oh, mira, hasta aquí le echa la sombra y después le pega el sol. Ahí se pegó, ahí tiene que cargar. Pues que los técnicos que enchufaron ahí también son perros. Son. Estas son de gente de cepa. Sí. Cepa la madre. Papá, ropa, métete ahí a hacer un baño. Macarena, vente para acá. Vete, mamá. Vete, que estoy linda. Te vas a poner bella. Sí. La bomba, este es donde estoy colocando el cursor. Esta es la curva, es la Colos 395-75-7. ¿Sí? Se colocó a 30 metros colocada a 30 metros va a arrojar 44 litros por minuto a 30 metros. Su capacidad máxima es de 95 metros. Acá está. A 95 metros solo va a arrojar 1 litro por minuto. Entonces, un promedio en la curva viene siendo 60 metros de profundidad. Para 60 metros de profundidad estará arrojando alrededor de 27 litros por minuto a las 12 del día. Entonces, de su curva de operación, el centro de la curva de operación nos marca arriba de los 60 metros de profundidad. Entonces queda muy sobrado, queda perfecto. Si se coloca a 30, 40 metros de profundidad, va a otorgar bastante, muchos más litros por minuto. Esta es la curva. Las otras curvas son de otras bombas más pequeñas y una bomba más grande que está acá. La que tenemos seleccionada en el video es esta, la Colos 95. Estamos aquí seleccionando con el cursor.